La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones. Me entero que además, ¿quiénes han aparecido también en el mundo de las importaciones? Los jueces y los fiscales. Entre enero del 21 y marzo del 22 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales. Donde hay una necesidad de dólar, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a los importadores. Hace 48 horas la Política Online sacó una nota acusando al Ministerio de Desarrollo Productivo que había autorizado la importación de una lancha de lujo utilizando dólares oficiales. El secretario de Industria contestó esa nota y hoy sale una respuesta a los argumentos que dio el secretario tratándolos de insólito. Por favor, a las personas que escribieron esa nota, la persona que escribió esa nota, que averigüe mínimamente de qué se trata el régimen de licencias no automáticas. No está para cuidar las reservas del Banco Central, solo se hace para cuidar las cantidades importadas de algunos sectores con los cuales se quiere aumentar la producción y aumentar el empleo. No están pensadas para cuidar el flujo de dólares o cuidar el stock de reserva. De eso se ocupa el Banco Central.